Deuxième. Je suis donc très heureux d'être parmi vous, très heureux d'être à Valparaiso, très malheureux de ne pas parler espagnol. J'ai une vague réminiscence de mes années de collège, mais je ne vais pas, essayer.
Hay pérdida de confianza en su dinamismo. 30 años exactamente. De Nantes, notamment avec un travail de la Savoie qui réaménage la pointe ouest de l'île, avec là une intervention de Buren et Bouchard, qui sont les anneaux.
aquí una escuela de animación cinematográfica. Y entonces tienen aquí un resumen o una síntesis del trabajo que puede ser realizado por la SAMOA en el ámbito cultural y en el campo del acondicionamiento. Entonces, las naves del Tupillon, antiguas naves donde se practicaban barcos, son ahora campos culturales donde se investigan nuevas prácticas. Desde el año 2013, Jean Blaise cambia entonces nuevamente su iniciativa para construir un viaje en la ciudad con intervenciones de los artistas en los espacios públicos, con aquí el árbol de básquet, con lo que hemos realizado este año con el fruto de un trabajo de intervención de una artista que acondicionó estos pasajes. Entonces, tenemos con estas intervenciones culturales, sobre todo en la isla de Nantes, la imagen de una ciudad amable, acogedora, festiva. Aquí, el lugar de restauración, la cantina en la ciudad. Evidentemente, el despliegue de este nuevo modo cultural fue posible solamente porque en el mismo momento y mismo movimiento hemos confiado al urbanista un trabajo sobre la concepción que podía realizarse con la propuesta a la población de la isla de Nantes. Entonces, la elección de estos métodos es una primera secuencia que acondiciona la ciudad de Nantes del 99 al 2000 con un urbanismo de proyectos, urbanismo compartido porque no se metriza la materia primaria, entonces era necesario componer con propiedades privados para construir proyectos y sobre todo intervenir de manera inteligente en la ciudad. La característica de Chamistoff es que un paisajista antes de ser urbanista y un urbanista antes de ser arquitecto, y por lo tanto le acordó una gran importancia a la refacción del espacio público. El hecho de vivir en conjunto por naturaleza es un trampolín para transformar la ciudad. Entonces vemos aquí que el trabajo de Jean Bez y Chametov son muy cercanos porque uno y otro acondicionaron este espacio público. Vemos aquí ejemplos de trabajo de Alexandre Chametov que hizo que la gente de Nantes se reencuentre con el río. Igualmente intervino para confortar el centro de la ciudad con el refaccionamiento de bulevares y también con el transporte. El año 2010 cambiamos de escala y cambiamos también de dimensión de alguna manera, porque en el centro de la ciudad tenemos más de 220 hectáreas que pueden ser transformadas o mutables con un potencial absolutamente enorme, con una gran envergadura, que es la transferencia en la isla del CHU sobre este emplazamiento, lo que requiere de acondicionar y desacondicionar la nave desde acá. Entonces, la transferencia del CHU requiere una reflexión muy fuerte para de alguna manera redescubrir el centro de la ciudad que antes era confiado al centro histórico, y nos percatamos que con esta transferencia vamos a constituir acá un centro metropolitano multipolar con un metacentro, un centro al lado del centro, es el metacentro, y en el metacentro reencontramos dos barrios, el barrio de la creación que les voy a presentar acá y el barrio de la salud. Una vista del CHU, pasó rápidamente, y una representación de la punta este de la isla que retoma la figura de la ciudad en un sistema de parques, con tres parques, el sitio de el astillero con 15 hectáreas y también el refaccionamiento del puerto sur y reinventar la naturaleza en la ciudad
con la parte urbanista en un único continuo con la constitución de las grandes piezas. Paso rápidamente sobre estos datos porque es parte de mi exposición, pero está también la cuestión del transporte y la movilidad que fue retomada acá. Retomo aquí lo que me parece muy importante cuando queremos transformar una ciudad, y es que es necesario trabajar sobre representaciones, una representación imaginada en los planos con la perspectiva de la evolución de la ciudad. Esta representación, que debe ser ampliamente compartida, es una representación en realidad de la ciudad deseable, de la ciudad que vamos a intentar construir, y el trabajo de acondicionamiento consiste en establecer un ida y vuelta continuo entre la ciudad posible y la vida, la ciudad que se desea. Entonces retomo aquí la gestión del barrio de la creación, que es un proyecto dentro del proyecto urbano que construye en torno a la imagen del campus creativo que hace un solo cuerpo con la ciudad. Todo comenzó aquí. Esto es el Hall Alstom, con el ala industrial que acogió una gran empresa, Alstom, que estuvo en la construcción mecánica. Y un acto fundador el año 2003, cuando la SAMOA fue creada, el director general se decide por la instalación acá, en el corazón mismo de la nada. Es un espacio vacante, vacío. Y con este acto de fundación, inicia una segunda vida. Y entonces, ¿qué puedo hacer con estos 23.000 metros cuadrados? Me siento solo, aislado. Y entonces está la idea de acompañar un movimiento natural. Los primeros pasos en este espacio son creadores colectivos que encuentran aquí el inmobiliario baratos con grandes volúmenes que permiten desplegar una cierta cantidad de actividades importantes. Se puede realizar fiestas, grandes fiestas, bellas fiestas. No hay vecinos, entonces no podemos bailar toda la noche. Podemos permitir que hayan artistas que realicen obras de gran envergadura, de gran volumen, y además podemos permitir que artistas vinculen obras. Aquí mismo podemos organizar talleres de creatividad y sobre todo podemos utilizar varios metros cuadrados de oficinas vacíos, y la idea es entregarlas a disposición del artista, de creadores, a precios muy, muy, muy bajos. Y entonces obtenemos las condiciones, sin pensarlo mucho, de manera accidental, de constituir un clúster de manera muy natural, porque aquí la gente discute, monta proyectos, y todo esto de manera bastante espontánea, bastante natural. Es un urbanismo que vamos a decir generoso, que con el apoyo del poder público, porque somos propietarios, le da el tiempo a la ala de respirar. Y es un concepto que es muy interesante e importante, que llamamos el urbanismo temperado. Necesitamos darle a la ciudad el tiempo de respirar, de reinventarse. Entramos aquí en Leal el año 2003, y hasta el año 2011, en realidad, este sitio vive por sí mismo sobre la base de iniciativas colectivos y de artistas. El año 2011 tenemos que cambiarnos porque tenemos otro proyecto de transformación, entonces la tercera parte de Alstom.
Y a partir del año 2006-2007, una cierta cantidad de actores y asociados se ponen a reflexionar sobre la programación de este barrio que está a proximidad del centro histórico de Nantes. ¿Qué podemos hacer de esta ciudad? ¿Qué rasgo le damos? Entonces decimos, hay artistas que vienen acá, ¿por qué no concebir un campo de arte? De arte o un polo con investigación, artistas, formación y desarrollo económico. Mucha discusión, pensar si el arte y el desarrollo económico son compatibles. El año 2006-2007 no es evidente, el arte no tiene valor, no. Entonces el mainstream ideológico, y soy un poco el único a otorgar una dimensión económica en el arte, y me retan bastante con violentos debates al respecto. Y el año 2008, Jean-Marc Ayrault pone en su programa la realización de un campus de las artes, y este campus de las artes lo ven acá bajo sus ojos en 15 hectáreas. Es un barrio creativo que hace un solo cuerpo con la ciudad, con habitantes, con comercio, con equipos culturales, con equipos escolares, pero también disimilar, esparcir en este barrio campos de enseñanza superior, inmobiliaria, que hace que en la ciudad hay una industria creativa y cultural con la ambición de crear más de 1.000 empleos, ya casi lo alcanzamos, de juntar más de 4.000 estudiantes y un centenar de investigadores. Entonces encontramos aquí la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Bellas Artes, de Design, escuelas privadas. Y estamos bajo una perspectiva de terminar este barrio el año 2020-2022. Ven aquí entonces ejemplos de inmobiliarias de oficina que están construidas especialmente con plataformas de 600 metros cuadrados y la reutilización de una zona no industrial, pero militar, un antiguo búnker, donde con un equipo cultural se rebautiza esto. El año 2012 la decisión fue tomada de constituir un equipo de desarrollo que poco a poco define un posicionamiento bastante específico, y entonces constituimos un clúster. El clúster del barrio de la creación, que se posicione hace 12 meses como un operador económico. Intentamos crear empleos y cierto valor en torno a una temática de la fábrica, de la ciudad y de su utilización. Entonces, el proyecto del barrio de la creación es un proyecto urbano y acompañamos empresas y, sobre todo, animamos 13 think tanks sobre lógicas de mercado que son un gran campo de actividad, de espacio y modo de vida, la ciudad inteligente, durable y creativa, y venir a habitar esta ciudad. Es un clúster que tiene varias especificidades. La primera de ellas es un clúster que está adosado a una filial, entonces, como lo numérico o el design, que siempre tuvo una vocación interdisciplinaria. Es un clúster que asocia las artes, la cultura, la enseñanza. Es un proyecto dentro del proyecto urbano. Eso significa que nos otorga la libertad grande, en tanto que exigencia también, de poder comportarnos como un laboratorio de experimentación. Y tenemos aquí la posibilidad de experimentar y también la posibilidad de tomar riesgos, de la responsabilidad también de obtener logros o también de equivocarnos. Y entonces podemos multiplicar lo que hemos experimentado en otros barrios de Nantes, pero cuando tenemos un fracaso también tenemos que explicar por qué esta experimentación no tuvo éxito. Entonces no les presento la rendición de cuenta del clúster. Tenemos 63 empresas a lo largo del año y con un seguimiento de al menos unas 60, con una repartición de los ámbitos de actividades que son representados acá.
Y entonces actualmente tenemos 6 millones de rendiciones de cuentas con los equipos que constituyen 2.000 personas. Si queremos transformar el hall de Harston, ¿qué hacer? Nos planteamos entonces primeramente con un centenar de empleos que estaban aquí en Harston. Entonces la idea que tuvimos fue la de reutilizar este hall comercial en madera para reubicar estas empresas. Y pusimos en marcha el principio de la caja en la caja con estas cajas transportables, desmontables, que pueden repartir en otro lugar, en otro momento. Entonces, el karting, que es una expresión del urbanismo temperado, tiene una duración de vida limitada, es mortal. Entonces, en 10 años nos vamos a preguntar qué hacemos de este karting, si lo demolemos o modificamos su utilización reservada al karting. Sabemos que está en el pleno centro del parque metropolitano. Entonces, los alojamientos que están acá, los arriendos, son inferiores al precio del mercado y se trata de un mobiliario adaptado con oficinas de bajo metraje. Entonces, hemos procedido al mismo tipo de fabricación de inmobiliaria con Solilab, que mantiene este mismo principio de la caja o la empresa en la JAL con la economía solidaria. Y el tercer emplazamiento que hemos recientemente inaugurado es la central para la filial y los mass media. Tenemos 10 sitios en total en Nil con inmobiliaria portuaria y la retoma de inmobiliario que está ahí recondicionado con más de 300 empleos y son puntos de partida con inicios de desarrollo de todo su recorrido. Cuando llegan a ser más grandes, se desarrollan, los acogemos en inmobiliarias con precios normales. Entonces, el tipo de empresa que podemos acoger en nuestros locales con ilustradores de cómics, entonces fabricantes de instrumentos de música, etcétera. Gente que están aquí en el diseño de objetos, gente que está en las artes decorativas, en la restauración de artística, en la comunicación. Aquí se trata de es lanzar sobre el mercado un despertador olfactivo con una empresa que habla de tecnología. Y entonces una empresa que desarrolla juegos de video. Y voy a evocar con ustedes aquí la tercera ciudad de Alstom, que está con una transformación completa de este antiguo equipo industrial que fue confiado al arquitecto Frog Nazi en este programa complejo que comprende la instalación de la Escuela de Bellas Artes, la instalación de un polo universitario consagrado a la cultura de informática, para lo transdisciplinario, asociar las ciencias humanas y sociales y las ciencias de ingeniería. Aquí un hotel de empresas que debe acoger el clúster consagrado a lo informática, una plataforma de animación económica gestionada por el equipo del Samoa con salas de creatividad, salas de proyección, una pépinière, una galería de 1.000 metros cuadrados para acoger experimentación, trabajo de demostración y artistas. Y finalmente, lo que va a gustarle a mi colega San Sebastián, la Agora Gourmande, que es un restaurante que va a promover los productos de la región.
sobre la base de circuitos cortos y gestionados por el operador cultural de Nantes en esta estación culinaria. Entonces aquí tenemos imágenes para soñar. Estamos pensando en el año 2019, entonces la Escuela de Bellas Artes, la plataforma económica, el hotel de empresas con las empresas numéricas en Antec y el polo universitario. Entonces la operación representa 50 millones de euros de inversión y mucho de este dinero con el sector privado, con el hotel de empresas y el restaurante Gourmand. Gourmet. Y entonces, ¿hace cuánto rato que estoy hablando? Deberían decirme ustedes para saber si les presento la última parte. Aquí tenemos el último desarrollo de la actividad de la Samoa con la idea que la isla de Nantes es un laboratorio de experimentación in situ y in vivo. Entonces, desplegar la innovación en la ciudad requiere que hayan lugares específicos que permitan a grandes grupos y startups de poner en marcha demostraciones o prototipos a escala 1. Y es lo que intentamos hacer. Intentamos hacer de suerte que estas demostraciones sean financiadas por la metrópolis. Entonces, una acción combinada de la Samoa y de la metrópolis. Y entonces desarrollamos un segundo eje, que es el hacer en conjunto la coproducción de espacios públicos con la población. Entonces, tenemos habitualmente tres sitios que son sitios, laboratorios, el norte y sur con 3.000 habitantes, con 3.500 activos, sobre los cuales contamos con el apoyo startup y el concepto de reconexión, sobre todo en todas las preguntas relativas a la salud y al bienestar. Y tenemos aquí el Cartin y Solilab, que son emplazamientos destinados a PMU con espacios públicos que van a experimentar prototipos, notoriamente con la actividad que va a acoger un concepto de micro granjas urbanas, y también los Alstom, que van a intentar los prototipos de una serie de trabajos de puesta en seguridad de las construcciones con muchas actividades. Y la idea es que cada vez que usted llega allí, sepa inmediatamente qué es lo que ocurre allí, dónde va a estar su reunión, con una señalética que le dé la información en forma inmediata. Entonces, como tenemos la posibilidad de intervenir en estas implementaciones con el apoyo de Nantes, de la metrópolis de Nantes, y aquí tenemos un programa que se llama disfruta el barrio y hace el barrio, es vivir en conjunto, trabajar en conjunto, desarrollando dos proyectos distintos. Un primer proyecto que consiste en acondicionar el espacio público en un barrio junto con la población. Entonces, tenemos el recurso de antropólogos, sociólogos, para hacer en suerte que esta población bastante modesta vaya al reencuentro de su cotidiano y lo que realiza su proximidad con la postproducción, con el servicio técnico y el acondicionamiento, trabajando sobre las expectativas de esta población. Un segundo campo para el año 2019 consiste en imaginar lo que puede ser un parque metropolitano del siglo XX, trabajando sobre residencias de activación, sobre todo un proceso de reestructuración de los suelos industriales y ferroviarios que están contaminados, con una asociación estrecha a la población para la definición de los usos y de los servicios. Y entonces nos percatamos, y está un poco en el ADN de la Samoa,
que le acordamos tanta importancia al proceso como al resultado final del proyecto. Y tenemos entonces una máxima que no es mía, sino de Laurent Théry, que consiste en hacer que cada proyecto encuentre las condiciones de su realización. Y entonces puede ir bastante lejos, o sea que cuando una reglamentación de urbanismo no le conviene a un proyecto, tenemos la capacidad de interpelar la metrópolis para modificar las reglas de urbanismo, para reinterpretar las reglas, haciendo de suerte que los proyectos puedan reinstaurarse con mesas redondas, con actores que están asociados a estos proyectos o actores que vienen a vernos porque llevan ciertas iniciativas, traen iniciativas. Entonces, algunos ejemplos de intervenciones colaboradoras o contribuidoras, diríamos, un proyecto que conducimos con un colectivo que va a animar una isla urbana. Aquí están en una lógica de prefiguración. Un gallinero urbano que viene de una iniciativa de vecinos. Entonces el gallinero está alimentado por los desechos de los vecinos, un jardín compartido. Y finalmente el acondicionamiento de un kilómetro de cultivos que requiere la puesta en marcha de un taller de los ciudadanos con la puesta en marcha de paisajistas y de construcción en general, con una parte que fue coproducida con los ciudadanos. Y estos propusieron la realización de un conjunto de estructuras que se llama la pesca o la pescadería, que es en realidad un lugar donde pueden ver el río, la Loire, y eventualmente pescar. Entonces, este tipo de práctica es el acercamiento que intentamos desplegar. Y como ven, los dos campos de intervención privilegiado que hemos desplegado hace más de 15 y 17 años a la vez habla de una intervención bastante fuerte en el espacio público, el lugar de la vida en conjunto y del compartir en la ciudad, y un trabajo bastante asiduo en la parte urbana y cultural. Tenemos la suerte de tener un gran operador cultural que es Jean Blaise, con una sociedad privada que tiene esta industria de viaje a Nantes. Eso sería, espero no haber sido muy extenso.